de que yo supuestamente pacté de que se le entregue al presidente de la Junta. Eso yo desmiento categóricamente. Él me propuso en la mañana, hablamos, de que haya un diálogo entre el presidente de la Junta y el interventor. No se produjo ese diálogo. Yo no pacté en ningún momento de que iba a entregarle al presidente de la Junta, desmiento eso. Y ayer él me instó para que yo le entregue al presidente de la Junta, le dije que no. Y yo no voy a entregar. Por algo estuve luchando todo el día para poder entrar. Y estoy legítimamente en mis funciones, ¿verdad? ¿Por qué quería que se le entregara al presidente de la Junta? ¿Cuál es el Y argumento eso más o menos? desconozco el motivo por los cuales, ¿verdad? Probablemente por motivos políticos. Evidentemente estamos en carpas diferentes, partidarias, y obviamente acá la pelea es por la administración de la gobernación a pocos meses de unas internas partidarias. Esto es todo político teniendo en cuenta las internas. Asimismo, yo creo que para el 19 de diciembre acá ya nos vamos a olvidar de todos estos problemas y vamos a estar abrazados los colorados. Se van a volver a abrazar después de todo esto. Y sí, yo tengo esa altura y esa altura moral, ¿no es cierto? Y también me considero un buen colorado que voy a tratar de estar con el candidato electo por el pueblo y voy a ser respetuoso de la voluntad popular y voy a estar, probablemente ser el nexo entre ambos movimientos, que es una disputa muy sangrienta acá en el Guairá. Por otro lado, el presidente de la Junta emitió un documento alegando de que desde la fecha él es encargado de despacho de la gobernación. ¿Qué dice al respecto? No, eso es algo inconstitucional, es totalmente inconstitucional. Así reza la ley. Yo creo que ellos no tienen la potestad de nominarse, ¿no es cierto?, gobernador interino. Acá la Cámara de Diputados es quien debe decidir la suerte de nosotros. ¿Cómo están la Cámara de Diputados los votos? Nosotros estamos ahí expectantes, ¿no es cierto? Contamos, hay muchos liberales ya que votaron por la intervención y hoy revieron su postura en vista de que consideraron en forma que se manejaron en forma irregular la intervención. Vinieron para otros fines, hicieron un informe totalmente desprolijo. Y no le citaron a la gente de la Contraloría que por ley deberían haberle citado, no tiene acompañamiento de Contraloría. Bueno, ¿usted queda bajo la administración de la gobernación ahora o aún no hay un decreto oficial de eso? No, nosotros estamos acá, nosotros por ley automáticamente eso debe quedar bajo nosotros, bajo nuestro mando, ¿verdad? Evidentemente, si otro se quiere elegir también gobernador, bueno, eso ya está en el ámbito de la justicia electoral, la justicia. Nosotros también pedimos un amparo constitucional. Y vamos a permanecer el lugar. Ahora la disposición de los recursos, doctor, ya solicitó el cambio de firma, Yo los solicité, trámites. ¿verdad? Estamos haciendo eso también, de que no se libere más ningún cheque en el banco, que trate de dirimirse eso en el ámbito también, probablemente, de la justicia y aguardando lo que el diputado dispone, ¿verdad? Que es lo más importante. Al fin y al cabo, ellos son los que van a tener la última palabra.